¿Habéis oído hablar alguna vez de que las moscas solo viven un día, sabes? En plan de, pues las moscas, tío, su vida solo dura un día, ¿sabes? Un día tienen que nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿sabes? Y qué estrés, ¿no? De las moscas. Los huevos. Muy buenas, gente, muy buenos días. Si me estáis viendo desde Europa, buenas noches. Si me veis desde América, bienvenidos al Desayuno Royal, al Morning Show del canal, donde hablamos, pues, de temas variopintos, de temas distintos, que no sean estrictamente videojuegos. Si queréis proponer el vuestro con el hashtag Desayuno Royal, lo podéis hacer. Pero bueno, de eso va la sección. Y mientras tanto, pues os pongo algún juego de fondo. Hoy toca Shakes and Fidget, ¿vale? Que es un juego, ya he subido algún tutorial aquí al canal. Y bueno, pues si alguien está interesado, pues que sepáis que tenéis vídeos donde os explico cómo jugar. El juego es gratuito, iOS, Android. También lo podéis jugar en el ordenador, desde el navegador web, y bueno, tenéis toda la info abajo en la descripción, que os he dejado un enlace por si alguien quiere jugarlo. Es un juego muy tranquilo, ¿vale? O sea, es como para estar ahí de fondo, que no es tan relevante. Estamos, por cierto, si alguien quiere jugar y meterse en el mismo servidor en el que estoy yo, es el servidor número 12 en español, ¿vale? De habla hispana, que estamos ahí tanto yo como Willy Rex, estamos como en equipos enfrentados y siempre tenemos ahí la rivalidad de a ver si le puedo reventar, ¿no? Que últimamente ya cada vez mi personaje se ha puesto un poquito más cheto. Bueno, el caso, que nos desviamos. Vamos a hablar hoy sobre mitos, ¿vale? Mitos, ¿sabéis? Lo típico, ¿no? De que de tu mamá o tu abuela, o has leído 20.000 veces, o te lo han dicho los amigos, de que una cosa es... una cosa funciona de X manera, y tú pues lo das por bueno, y dices, vale, pues sí, eso es así. Y estás como súper convencido de que eso es así, y es mentira, es un falso mito, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso en el vídeo de hoy, porque creo que es divertido, ¿vale? Bueno, he elegido 20... Vale, pero hay muchísimos más, seguro. No sé si todos los conoceréis. Puede que sí, puede que no, pero bueno, pues yo lo voy soltando. Seguro que alguno, más de uno, os suena, ¿vale? Entonces, empezamos hablando de... ¿Sabéis? Yo creo que este es el mito más extendido de todos, especialmente sobre la raza humana o el pensamiento humano, y salía en los comentarios del último vídeo que hice de Desayuno Royal sobre la inteligencia artificial y sobre Alpha Zero, ¿no? El programa este que jugaba al ajedrez y que reventaba a cualquier persona. ¿Sabéis eso que se dice de que solo utilizamos, el ser humano solo utiliza el 10% de su cerebro, y que si utilizáramos todo nuestro cerebro y todo nuestro potencial seríamos... Pues no sé, una especie, bueno, seríamos la hostia, ¿no? Y decía, no, y el 10%, y Albert Einstein consiguió utilizar el 15%, y mira todo lo que hizo. Bueno, pues debo de comunicaros que eso es mentira. Utilizamos todo nuestro cerebro. O sea, el cerebro es como muy plástico, y sí que es cierto que hay personas que pueden vivir sin partes del cerebro, ¿no? Por una operación o lo que sea, pues se le ha extirpado parte del cerebro, pero el cerebro... El cerebro, digamos que todo se acaba utilizando en algún momento. De hecho, hasta cuando dormimos hay mucha actividad cerebral y se está utilizando diferentes partes del cerebro, ¿no? Es cierto que hay algunas zonas del cerebro que están centradas en algunas funciones específicas. Pues hay una parte que es la del habla, hay otra parte que es la de la función motora, que es para caminar, etcétera. Pero no existe como tal una parte del cerebro que no está haciendo nada. O sea, no existe como tal una zona del cerebro que digas, buah, esto no lo estoy utilizando, pero como algún día lo utilice, voy a ser aquí un superhéroe. No existe, ¿vale? No tenéis superpoderes en la cabeza, así que bueno, pues eso es un falso mito, y hay un montón de estudios científicos que lo comprueban, ¿no? Que se ha estudiado el cerebro humano. Y de hecho, hablando del cerebro humano, os cuento, o sea, no sé si lo habéis oído, pero siempre se dice que hay un... O sea, el cerebro está partido en dos hemisferios, ¿vale? El derecho y el izquierdo. El izquierdo se supone que es como más racional, y el derecho es más creativo, más artístico, ¿no? ¿Por qué? Porque las funciones están, pues... las que son más racionales y más de lógica en un lado, y las otras en otro. Y hay un mito que siempre dice que hay un hemisferio, el cerebro, que domina al otro. Si tú eres una persona muy creativa, pues qué sé yo, eres músico o artista, pintor, vas a tener el hemisferio derecho más desarrollado que el izquierdo. Y si eres, por ejemplo, pues qué sé yo, jugador de ajedrez, vas a tener más desarrollado el lado racional, ¿no? Y es mentira, o sea, sí que es cierto que... las zonas del cerebro, o sea, lo que se te dé mejor a ti, pues es cierto que será una zona que tengas un poco más desarrollada, pero no está hasta el punto de que una zona domine a otra y la tenga completamente sometida, ¿no? Porque si eso fuera así, pues serías pintor, por ejemplo, y no podrías hablar, porque no te funciona el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, bueno, pues, en fin, hay muchos mitos, ¿eh? Sobre el cerebro, porque como es algo que no se entiende bien, pues, se hacen mitos sobre ello, ¿no? A ver, más cositas. El alcohol
te mantiene caliente. Y claro, dices, a ver, sí, o sea, yo veo los vídeos estos de los rusos ahí sin camiseta, a 50 grados bajo cero, bebiéndose ellos solos una botella de vodka, y parece que les debe mantener calientes. Entonces, parece que sí. Y es un mito, es falso. De hecho, el alcohol enfría el organismo, lo que es la temperatura. Lo que pasa es que te da la sensación de calor cuando lo bebes, ¿vale? Pero no te está calentando. Todo lo contrario, te está enfriando, te está bajando la temperatura corporal, ¿vale? Lo mismo pasa con el café, por ejemplo. O sea, que eso es un hecho científico, ¿no? No es esto, simplemente que como el que lo toma es el que lo toma para calentarse y él siente más calor, pues con eso ya está. Y luego ya se pone borracho y ya no se entera absolutamente de nada. A ver, mitos, más mitos. Os han contado muchas veces que el frío causa resfriados. ¿Sabéis? En plan de no salgas sin abrigarte que te vas a constipar. Falso, mentira. El frío, la temperatura, o sea, simplemente la temperatura no causa resfriado. No va a hacer que te pongas enfermo el hecho de que haga frío. Lola, o sea, tú te pones enfermo porque te contagias pues con las gotitas de infectadas de alguien que ha estornudado y tiene un virus, o que pueden estar pues simplemente por el aire, ¿no? Son como pequeñas gotitas de humedad y eso es lo que te infecta, ¿no? Y esas gotitas, pues al hablar, al toser, al estornudar de cualquier persona que esté... que esté infectada. Entonces, por el hecho de que haya frío, no pasa nada. Simplemente que, bueno, normalmente cuando hace frío pues hay más humedad. Y también, más importante, cuando hace frío en la calle fuera, pasas más tiempo dentro. Estás más tiempo en el colegio, en habitaciones, con más personas, y tienes más riesgo de contagio. Pero no es por el hecho de que haga frío, ¿vale? Simplemente, pues eso, que como en el invierno hay más. Pasas más tiempo en contacto con otras personas en espacios reducidos, pues hay más riesgo de contagio, ¿no? Os pasará, de hecho, que cuando vayáis creciendo, os pondréis menos enfermo que cuando sois niños. Y un motivo muy importante es que ya no vais al colegio donde estáis en contacto con otras 20, 30 personas que os pueden contagiar, ¿no? Porque bueno, pues ya, digamos, en los trabajos donde trabaja la gente adulta en las oficinas, pues no se está tan cerca como en los colegios, etcétera, 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 ¿no? También se dice, otro mito, que la vitamina C previene los resfriados. Y es mentira. O sea, no hay ninguna evidencia científica clara que haga que diga que si tú tomas vitamina C y un zumo de naranja todas las mañanas, no te vayas a ser más inmune a los resfriados. O sea, lo que sí que hay algún estudio que dice que superas antes el resfriado con la vitamina C, pero no que lo evites, ¿vale? Y simplemente esto se confunde porque lo que verdaderamente previene los resfriados es llevar una dieta saludable y una vida sana. Entonces, claro, una vida sana incluye comer fruta y verdura. Y incluye, si comes fruta, pues tendrás vitamina C. Entonces, de ahí un poquito quizá la confusión, pero ya os digo que exactamente la vitamina C no te va a evitar que te constipes, ¿vale? Más mitos. Habéis oído seguro muchas veces que dicen que una vez a los muertos, una vez que te mueres, te sigue creciendo el pelo, te siguen creciendo las uñas y demás. Entonces, que si tú abres un ataúd, pues ahora que están exhumando a Franco en España, no, pero que dicen que el pelo sigue creciendo y las uñas siguen creciendo y demás. Y es falso, es un mito eso, ¿vale? Lo que ocurre es que cuando tú te mueres te deshidratas. Ya sabéis que el cuerpo humano en su mayoría está formado por agua. Entonces, cuando te mueres vas perdiendo ese agua, ¿no? Como si se fuera evaporando. Entonces, al evaporarse tú ocupas menos, o sea, no estás tan rellenito, sino que ocupas menos porque estás perdiendo agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú ocupas menos y tu piel ocupa menos, pues parece como que los pelos de la barba están saliendo más y parece que te está creciendo la barba, que te está creciendo el pelo, que te están creciendo las uñas, porque proporcionalmente se ven más largas respecto a los dedos, ¿vale? Pero no es que estén creciendo, porque una vez que un organismo está muerto, pues ya no puede producir nuevas células, así que pues se acabó. Pero bueno, sí que es una cosa que da miedo, entonces por eso pues de ahí que se haya hecho mito. A ver, más cosas. ¿Os ha contado alguna vez vuestra madre los chicles, tienes que mascar el chicle y luego escupirlo, que si te lo tragas, que te metes en un buen lío, porque un chicle vas a tardar no sé cuántos años, 7 años en poder digerirlo y se te puede pegar al intestino y te pueden tener que operar, etcétera? Y a ver, esto es lo que se les cuenta a los niños porque, a ver, es importante pues escupir el chicle porque es como este plástico que no está hecho para comer y para tragárselo, pero si te lo tragas no pasa nada. Seguro que alguno se ha tragado alguna vez un chicle, algunos queriendo porque dicen, yo me la juego, tío, yo me trago el chicle y no va a pasar nada, y otros pues sin querer, y de hecho a mí me pasó eso, que me lo tragué sin querer y fui súper asustado, ¿sabes? En plan de ¡oh!
¡Me voy a morir! Y a ver, no es bueno tragarse chicles, pero el chicle no se va a quedar pegado a tu estómago, no se va a quedar pegado a tu intestino, y de hecho, sin ser especialmente gráfico, o sea, igual que entra, va a salir, ¿vale? Ya me entendéis, ¿vale? Quizá un poquito... Bueno, ya... basta. más... más mitos que os pueda contar. Cortarse el pelo, ¿vale? Lo endurece y hace que salga más esto. Eso es un mito, ¿vale? Y esto te lo dice muchas veces, pues cuando te vas a empezar a afeitar, o dices, no te afeites todavía, que te va a salir luego la barba súper dura y tal. A ver, por esa regla de tres, si te empiezas a afeitar constantemente, ¿sabes? Cuando ya eres hombre adulto, cada vez debería hacerse más gordo el pelo. Y es cierto que llega un momento en el que para, ¿no? Y lo mismo, pues si te pasas la cuchilla para depilarte, pues en las piernas o donde sea, también te dicen eso, ¿no? Es una falsa sensación, que lo que pasa es que, claro, tú cuando cortas el pelo, lo cortas por el tallo. Entonces, en lugar de salir una puntita, es el mismo tallo el que va creciendo. Entonces, parece como que es más gordo y que el pelo se hace más fuerte. Pero no se hace más fuerte, o sea, es el mismo pelo, es el mismo tallo. No se va a hacer cada vez más ancho, más ancho, más ancho, más ancho, y al final vas a reventar porque tus pelos van a ser gigantes, ¿vale? Entonces, bueno, pues es que si lo piensas, dices, bueno, sí, a ver, claro, tienes razón, no van a crecer hacia el infinito, pero es una percepción, ¿no? Simplemente que como lo cortas a ras del tallo, de la base del pelo, pues luego en lugar de crecer en punta, va creciendo así, pero bueno, es simplemente eso. A ver, más cosas. Los murciélagos. ¿Os han dicho alguna vez que los murciélagos son ciegos y que se guían solo con los ultrasonidos y demás? Es falso. Los murciélagos sí que ven. De hecho, ven casi igual de bien que los humanos. Ahora, también tienen ultrasonidos y pueden percibir formas, aunque con los ojos cerrados, pero los murciélagos sí que pueden ver, ¿vale? El ultrasonido lo que pasa es que les ayuda a cazar por la noche. Pero el murciélago ve perfectamente. Y entonces dices, y Álvaro, entonces eso de que está el murciélago ahí, tú le tiras un trapo desde abajo y tal. Bueno, pues igual, si lo haces con un pájaro, lo que pasa es que los pájaros vuelan más rápido, ¿sabes? El murciélago como que le va costando un poco más, pero si lo haces con un pájaro, pues igual, si le tiras algo desde abajo, pues no le da tiempo a apartarse. Y se lo come y se cae. El murciélago pasa lo mismo, ¿vale? Pero en los murciélagos, aparentemente, sí que pueden ver. Mira, hablando de animales, más cosas. ¿Habéis oído hablar alguna vez de que las moscas solo viven un día, ¿sabes? En plan de, pues las moscas, tío, solo su vida solo dura un día, ¿sabes? En un día tienen que nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿sabes? Y qué estrés, ¿no? De las moscas. Los huevos van a vivir tampoco las moscas. O sea, ¿no os ha pasado nunca que se os cuela en casa una mosca y que no la podéis matar, o no sabéis dónde está, o se ha metido en un sitio tal, y que está un montón de días, y que dices, pero no se puede morir, ya está esta mosca, y esa mosca ha entrado en tu casa ya crecida, ¿vale? Ya venía crecidita, o sea, no es que haya nacido. O sea, las moscas comunes viven unos 15 días, ¿vale? Para que lo sepáis. Aún así, se utiliza muchísimo en investigación, porque 15 días entre que una generación entera viva y se desarrolle, pues hombre, si lo comparas con cualquier otro animal, es muy poco tiempo. Entonces, para desarrollar muchas generaciones y ver pues los efectos secundarios de lo que sea, pues o de genética, pues sirven mucho, ¿no? Las moscas, pero ya os digo, no es un día, viven 15 días o así. Este es un mito bastante extendido, lo de las moscas. Igual que, hablando del tiempo, habéis oído hablar que un año de perro equivale a 7 años de humano. Y esto, pues, yo lo he oído mil veces, y se imagino que todo es así. Y a ver, es cierto que el tiempo que pasa, el tiempo de los perros, por ejemplo, de los animales, no es exactamente igual que el de las personas. Eso es perfectamente cierto y es intuitivo, ¿no? Porque no viven tanto luego, además, los perros. Pero no va en esa proporción de 7 años, porque si tú lo piensas, un perro, cuando ha pasado un año, ya puede reproducirse. Y ya puede tener cachorros y demás. O sea, ya es un perro joven todavía, pero ya puede reproducirse y ya está en edad fértil. Y si la proporción fuera 1 a 7, significaría que los humanos a los 7 años pueden reproducirse, y es mentira. Entonces, la proporción de lo de los perros, lo que hace es que al principio avanza muy rápido, y luego cuando ya son adultos, van avanzando como más despacio, ¿no? Es decir, que su desarrollo es como diferente al de las personas. O sea, que no es válida la proporción de un año de perro, se equivale a 7 años de persona, porque no es así. A ver, más cosas.
Salió en un capítulo de Los Simpson y quizá por eso se haya hecho más, más común o más frecuente, pero se dice que en el hemisferio sur el agua del fregadero, del retrete, giran en sentido diferente a como gira en el hemisferio norte, ¿vale? Si el agua del retrete en el hemisferio norte gira en sentido contrario a las agujas del reloj, pues en el otro lado gira en sentido de las agujas del reloj. Y eso es falso. O sea, existe una cosa que es el efecto Coriolis, que es lo que provocaría que el agua gire en el sentido opuesto, ¿vale? Pero en un espacio tan pequeñito como el fregadero de casa, no le da tiempo a actuar, ¿vale? Si hablamos de cosas mucho más grandes y que están durante mucho más tiempo produciéndose, como puede ser, por ejemplo, un huracán, ahí sí, los huracanes que o huracanes, ciclones, tormentas, tornados que haya en el hemisferio no, en el hemisferio norte girarán diferente al hemisferio sur. Pero el agua del fregadero, ahí no vas a ver diferencia, ¿vale? Con lo cual eso es un mito, aunque tiene algo de verdad, ¿vale? O sea, que sí que es cierto que existe una cosa que es el efecto Coriolis, que va provocando una aceleración y tal, pero ya os digo que en un periodo de tiempo tan corto como lo que tarda el fregadero en vaciarse, no le da tiempo a... No le da tiempo a producirse. A ver, más cosas. ¿Habéis oído alguna vez hablar alguien que os ha dicho: si todos los chinos se pusieran de acuerdo para saltar al mismo tiempo, desviarían el eje de rotación de la Tierra y la Tierra se movería un lado? A ver, es de verdad que hay muchos chinos. Hay 1.200 millones de chinos, o sea, muchos chinos, ¿vale? Y es cierto que los chinos, pues los hay más gordos, más delgados, pero bueno, al final, pues una persona, pues, pues tiene un peso. Ponle que los chinos, además, que son un poco más, más pequeñitos, ponle que pesan de media, hay hombres, mujeres, niños, tal. A ver, bueno, generalizando muchísimo, ¿vale? 60, 70 kilos, vamos a poner a pues 70, 60, bueno, en fin, 60, 70 kilos, ¿vale? Cada chino. Multiplicado por sí, pues obviamente por los 1.200 millones de chinos, pues sí, es... Son muchos chinos que están haciendo mucho peso, cuando caen, pues van a hacer mucho peso. Pero os cuento una cosa, aun con todo ese peso, aunque todos esos chinos fueran chinos obesos, la Tierra pesa 10 billones de veces más que los chinos, ¿vale? Que todos esos chinos. Con lo cual, el efecto es como si un gato salta encima de un portaaviones. Pues al final no va a hacer absolutamente nada, ¿vale? No va a desviar el barco portaaviones porque mi gato le dé por dar un brinco en uno de los lados del barco. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Pero bueno, es un mito que está ahí. Total, estamos aquí justamente para hablar de mitos, como digo. A ver, otra cosa. ¿Sabéis lo típico, no? De que se os cae, pues estás comiéndote pues, patatas o algo rico, una golosina tal, y se te cae al suelo, y vas corriendo a cogerla, ¿no? Y dices, si no han pasado 5 segundos... Bueno, esto ya depende de casa, ¿vale? Hay gente más guarra, menos guarra. Para algunos son 5 segundos, para otros son 3 segundos, para otros son 15 segundos, ¿vale? El caso es que es mentira, ¿vale? O sea, quiero decir, si el suelo está infectado, no hay una diferencia sustancial entre que la chocolatina que se te haya caído pase 3 segundos o pase 15 segundos. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Ahora, que es la excusa que nos ponemos porque no te da la gana de tirar la chuchería que te estabas comiendo porque te hacía mucha ilusión comértela. Pues bueno, te la comes y eso asumes tú el riesgo, pero tú piensas simplemente si se te cae una chuchería, una golosina, un chocolate, se te cae un este de barro. Aunque pase un segundo va a salir hecho una porquería. Entonces, pues esto es lo mismo con las bacterias. Simplemente que como las bacterias no las ves, pues tú te piensas que simplemente por coger o soplar ya eso va bien, pero mentira. O sea, que lo sepáis, que lo estás, o sea, te lo comes. A ver, y bien, porque yo también lo he hecho, pero bueno, pues que sepáis que no estás solucionando absolutamente nada. A ver, más cosas. Hablábamos antes del cerebro, ¿no? De que usábamos el 10% y tal, que eso era un mito. Hay otro mito, que, bueno, ahí os decía lo de Albert Einstein. Hay otro mito que dice que Albert Einstein suspendió matemáticas, ¿no? Siempre lo típico, en plan de que me dejes, mamá, que ya sé que suspendió matemáticas, pero es que hasta Einstein suspendía matemáticas, ¿no? En plan de, bueno, a ver si echamos balones fuera. Bueno, eso es un mito. Aparentemente nunca fue un mal estudiante Albert Einstein y vamos, que no suspendió matemáticas. Simplemente que es cierto que cuando desarrollaba sus teorías que eran físicas, pues la física necesita generalmente ayuda de herramienta matemática y otros matemáticos le ayudaron, pero no porque lo supiera matemáticas o porque hubiera suspendido matemáticas en el cole. O sea, Einstein no sacaba malas notas, ¿vale? O sea, que dejad de ponerlo como ejemplo porque no es así. A ver,
Tengo más cosas. Y esta mola bastante. No sé si habéis oído alguna vez que dicen que la NASA se gastó millones de dólares en desarrollar unos... cuando viajaba al espacio, ¿no? Que la NASA se gastó millones de dólares en desarrollar unos bolígrafos que pintaran en el espacio. Porque claro, en el espacio no hay gravedad. Entonces, un bolígrafo no pinta en el espacio porque al final es un tubito de tinta que aquí en la punta pues va regulando que cuando aprietas pues vaya cayendo. Pero se basa en la gravedad, en que caiga el líquido. Entonces, un boli en el espacio sin gravedad no escribe y no pinta. Igual que si tú un bolígrafo te pones a pintar hacia arriba, pues no pinta, ¿vale? Pinta un poquito, te da para escribir, pues si quieres escribir tu nombre, te da para escribir las primeras letras, pero luego ya no pinta, ¿vale? Y entonces se dice que la NASA se ha gastado millones de dólares en desarrollar unos bolígrafos que pintaran en el espacio durante la carrera espacial. ¿Y sabéis qué? Que los rusos utilizaron lápices, ¿vale? Y ese es el mito, que a mí me lo habían contado. En plan de, mira a los americanos, no sé qué tal, pues, bueno, los rusos, y dice, ah, boli, a tomar por saco, yo llevo un lápiz y con eso puedo escribir en el espacio y puedo tomar notas. Y bueno, la historia es bonita, pero no es auténtica, ¿vale? Sí que es cierto que se desarrollaron esos bolígrafos para pintar en el espacio, pero no es cierto que los rusos se llevaran lápices al espacio. Por dos motivos. Primero, porque el lápiz, la punta se puede romper y ya no podrías seguir utilizándolo. Pero sobre todo, porque el grafito, que es lo que hay dentro dentro de los lápices, es inflamable. Entonces, en el espacio, pues la probabilidad de que causen un incendio o de que se quemen es más elevada porque no hay oxígeno. En las naves sí que se le incorpora oxígeno para que puedan estar los astronautas y hay riesgo de inflamación. Entonces, pues no es cierto que se llevaran lápices, ¿vale? Pero sí, a priori, pues la historia es como, mira qué tontos los americanos ahí desarrollando cosas, ¿no? Que eso además es muy de Estados Unidos, ¿no? El hacer cosas ahí súper a lo bestia. Pero bueno, que en este caso sí que era necesario hacer esos bolígrafos. Más mitos, hablando del espacio. El sol es amarillo. Os lo han contado un montón de veces. De niños te enseñan a pintar el sol amarillo. Tú ves el sol. Bueno, no mires directamente el sol porque te puedes hacer daño en los ojos, pero intuyes que es amarillo. Pero lo ves amarillo por la atmósfera. En verdad, el sol es blanco. El sol no es amarillo. El sol está desprendiendo la luz y la luz suma de todos los colores es blanca, ¿vale? Entonces el sol es blanco y en las fotos de astronauta pues muchas veces incluso se tunean y se colorean para que no salga blanca y no salga tan feo. Pero el sol en sí mismo es blanco. Y por cierto, seguimos hablando del sol y os meto otro mito que os han contado muchas veces, que el sol es una bola de fuego gigante que está ahí en el espacio y que nos está iluminando y que pues constantemente se están quemando cosas. Y es falso, en el sol, que también lo habréis oído seguramente, lo que están ocurriendo son reacciones nucleares. Entonces el sol en sí mismo es una reacción nuclear gigante. Y la reacción nuclear no es una reacción, digamos, química. O sea, no es que estemos quemando algo, sino que el sol está brillando porque es una reacción que está generando energía, pero no está en llamas, ¿vale? Más que nada porque no hay oxígeno. Entonces no hay ninguna llama que pueda haber ahí. Para que, pues bueno, lo sepáis, ¿no? Si alguna vez queréis marcaros un este desde... De eso. A ver, más cositas. ¿Habéis oído alguna vez, ya que estamos con el espacio, que la muralla china se puede ver desde el espacio? No es del todo cierto, porque la muralla china, o sea, sí que es muy ancha, pero no es más ancha que una pista de aterrizaje, por ejemplo, en un aeropuerto. O sea, no es... Y además no es de un color muy parecido al entorno. O sea, no es cierto que se vea bien desde el espacio. Aunque desde el espacio sí que se ven algunas edificaciones de los humanos, por ejemplo. Y esto es verdad, palabrita del niño Jesús, que desde el espacio se ven los invernaderos de Almería, ¿vale? Almería es un desierto, que bueno, una región con un clima un poco más desértico que tenemos en España. Y han montado muchos invernaderos ahí y cultivamos muchísimas hortalizas y verduras, etcétera. Y entonces los invernaderos, pues ya sabéis que son el plástico y tal. Pues eso aparentemente sí que se puede ver desde el espacio, para que lo sepáis. Y mira, os cuento uno más. El último, porque ya os he contado un montón de mitos. Uno más. ¿Habéis oído alguna vez que no puedes controlar una serpiente con... O sea, se dice que puedes hipnotizar una serpiente con la flauta, ¿vale? Y es un mito, ¿no? Y ves los fakires que están ahí con las cobras, tal, y que están tocando la flauta. Y es falso. O sea, a ver, tiene matices. Una serpiente es sorda, ¿vale? Las serpientes no tienen orejas. De hecho, lo que tienen ahí como unos agujeros que tienen unas membranas que detectan como
como vibraciones, ¿vale? Que sí, el sonido, pues sonidos graves y tal, sí que pueden escucharlos, pero son más o menos medio sordas. Entonces, cuando hipnotizan a las serpientes con flautas, no es que lo hagan por el sonido de la flauta, sino que el sonido de la flauta es para que quede bonito y para que a los turistas pues les haga una foto bonita. Pero lo que lo hacen es con el movimiento de la flauta, ¿vale? Por eso siempre, si tú piensas en un fakir, y de hecho yo instintivamente lo he hecho, estoy así como, van como medio moviendo la flauta, ¿vale? Porque ellos saben cómo moverlo para que la serpiente se quede un poquito atontada. Pero no la hipnotizan por el sonido, la hipnotizan por el movimiento de la flauta. Y bueno, no sé si vosotros conocéis algún mito más. Me encantaría escucharlo leerlo más bien en los comentarios, porque seguro que hay muchísimos más. Yo aquí os he contado, como digo, unos pocos, pero hay muchos más que estaré encantado de poder leer, de cualquier cosa que me vayáis diciendo. Si tenéis algún tema de conversación adicional, por favor, hacedmelo llegar en Twitter con el hashtag Desayuno Real. Y por mi parte, nada más. Descarga Six and Fidget si quieres probarlo, abajo en la descripción. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!